Entrevistamos al señor Pablo Caballero, un gran chef reconocido en el mundo entero, porque él ha viajado, ha conocido las cocinas y, bueno, un enamorado de la gastronomía. Por eso yo creo que pone toda esa esencia que llevan sus platos y que hoy hemos tenido el placer de degustar la sugerencia del gran chef. Y estamos en Málaga, aquí en pleno centro, La Anchoeta. Vamos a conocer un poquito más de este restaurante. Como él bien me dice, lleva un embarazo abierto al público con gran éxito. Bueno, buenas tardes, Pablo. Ya hemos llegado esta mañana, pero estamos tan a gusto que yo creo que nos vamos a quedar ya todo el día. Hola, buenas tardes. Eso es lo importante, que estéis a gusto, que hayáis comido bien, que estéis relajados y que ese es el concepto al final que pretendemos tener aquí. Decía que La Anchoeta hace menos de un año, ¿no? Casi un año que abriste y emprendiste, ¿no? Este, diríamos, intrépido, ¿no? Sí, hace 9 meses, justo un embarazo, como bien has dicho antes. Y es una aventura, ¿verdad? Que los tiempos que corren a abrir hoy algo es una aventura. Hay que estar un poquito loco. Ya viene de experiencia de muchos lugares y tal. Y ahí me sorprende, ¿no? Porque es verdad que muchas veces cuando hemos hablado en algunos lugares y se ha mencionado La Anchoeta de Málaga como uno de los sitios gastronómicos más del delicatese, del gourmet, de los platos elaborados, de artista, doctor. Bueno, tú ya sabes la buena crítica que hacen de ti, que te iba a decir yo, ¿no? Yo siempre decía, bueno, pero ¿es catalán? ¿Es vasco? Y algunos incluso han dicho, no, es andaluz por el nombre, ¿no? Entonces me gustaría que definieras un poquito más lo que es La Anchoeta y así salimos un poquito de duda. Bueno, La Anchoeta es un juego de palabras. Cuando le íbamos a poner el nombre al restaurante no sabíamos muy bien. Entonces alguien me sugirió que fuera algo de mi vida, ¿no? Un nombre, algo que tuviera que ver con mi vida. Entonces yo soy catalán. Y yo en Cataluña me acuerdo ir con mi padre a hacer el vermut y comíamos unas anchoas, unas muy típicas anchoas, berberechos. Yo estudié en el País Vasco, que también se come mucha anchoa, es una tradicional de las anchoas también, y estamos en Málaga, y al final Málaga, ¿qué es? Un boquerón transformado, ¿no? Una anchoa, entonces al final es como cerrar el círculo, ¿no? Venir desde pequeño, pasar por un viaje y llegar a un sitio en que es lo mismo transformado. Ese es el nombre. Muy bien, suena muy bien La Anchoeta, yo creo que es un nombre muy pegadizo y que se te queda, ¿no? Sí, la idea era esa, ¿no? Que la anchoa quedaba así, fonéticamente La Anchoeta, es más pegadizo, más pegadizo. Pablo, yo en mis largos reportajes, yo mucho tiempo en prensa y he visto muchos tipos de cocina, ¿no? ¿Cuál es la tuya? La de La Anchoeta. Bueno, nosotros yo no me vinculo dentro de ninguna cocina. Creo que es una cocina básicamente mediterránea y de mercado. Pues tenemos que vincularla en algo, ¿no? Yo voy todas las mañanas al mercado y sobre lo que encuentro elaboro ese día platos. Hay una sugerencia, que es una sugerencia, pero es una carta elaborada, pero más mediterránea que otra cosa, con algunos puntos un poco más orientales, quizás, eso. Pero básicamente es una cocina de mercado. Según lo que haya en el mercado, hoy, por ejemplo, había piparras frescas y chantarelas. Pues sobre lo que he encontrado ahí, hoy, se hace las sugerencias. Entonces es una cocina muy tirenante. ¿Y de los productos andaluces, cuál es el que te llama más la atención o cuál es el que siempre utilizas más que otro? Bueno, yo me he enamorado aquí del aceite de oliva y de los vinos finos me he enamorado, y de los quesos también. Esos tres productos son los que me han marcado. El aceite, básicamente, los vinos y el queso. Son productos que además utilizo bastante en la cocina, esos tres productos. ¿Y cuál es la sugerencia del chef? Hoy tenemos, por ejemplo, un solomillo con trufa. Tenemos unas piparras salteadas también con unos taquitos, un atún que hemos encontrado de Barbate, muy rico, con una salsa de vermut, mezclamos ahí conceptos, y tenemos chantarela con huevo, hoy en sugerencias. Realmente es uno de los platos que hemos comido y me ha sorprendido, porque además te tengo que decir que la chantarela no es un producto fácil de encontrar, es un producto caro a la hora de comprarlo en el mercado y no todos los restaurantes los tienen. Entonces sí que me gustaría, de los platos que hoy nos ha sugerido que probemos, hablar un poquito de ello, ¿te parece? Sí, mira, hoy habéis comido una ostra gallega con una horchata de foie. Entonces intentamos respetar la ostra en su esplendor. La horchata de foie es una sopita de foie que hacemos con horchata, pero que sea para que enmascare, sino para que sea un toque en la boca de ligereza, ¿no? De que te cambie el paladar, que no enmascare la ostra. Habéis comido una ensalada de berenjenas con vieiras. Eso es un plato que yo descubrí en Jerusalén, de uno de los viajes y tal, y entonces ahí hacían como una especie de hummus, ahí me gustó mucho.
con berenjenas y eso lo hemos transformado a una ensalada. Habéis comido las chantarelas de mercado, o sea, cocina de mercado 100%. Habéis comido el solomillo con piparras, también habéis comido la cocina 100% mercado. Y una presa ibérica que hacemos a baja temperatura con ñoquis, que es un producto muy italiano. Ahí volvemos otra vez a viajar, pero muy mediterráneo, con espárragos. Y la salsa es tipo oriental. Una salsa, no digamos teriyaki, pero se basa sobre la teriyaki. Bueno, que también me has comido un postre, ¿eh? Que era como estos jardines que hay en Málaga, ¿eh? Bueno, que yo le hubiese puesto un marco y lo hubiese colgado realmente, porque te daba casi pena comerlo, de lo bonito, lo bien trabajado que estaba y la cantidad de sabores que había en él, ¿eh? Un postre, ¿eh? Estoy hablando de un postre. Sí, eso es un postre muy... Además, que es el postre más demandado. Vistosamente es muy bonito. Y sobre todo, yo creo que es fresco. Fresco, no es nada pesado y tiene muchas texturas, ¿no? Al final, es una tarta de zanahoria de toda la vida, un carrot pie, pero buscándolo de diferente manera. Tiene el queso, tiene las zanahorias, de diferentes texturas, tiene el bizcocho y al final el helado de yogur refrescante, ¿no? Y hacemos como una especie de juego, ¿no? Que le ponemos las ramitas, al final no sabemos cómo ponerle y esto parece un huerto, pues, y huerto se quedó. Fíjate también una cosa que quería que nos contaras un poquito, porque está hoy muy de moda, muy de auge, lo que son las empresas de catering. ¿Vosotros también hacéis catering? Sí, sí, sí. Estamos ahí poquito a poquito. Estamos haciendo pequeños catering, no para muchas personas de momento, por infraestructura, pero sí, estamos haciendo bastantes catering para pequeños eventos, 50 personas como mucho. Y vamos ahí, esto es nuestra segunda línea. Estamos asentando este y esta línea la vamos haciendo poquito a poquito. Para todo lo que es la zona de Málaga viene muy bien también tener los catering, no sé si va en esta línea, sí. Que hemos degustado hoy en el restaurante o... Sí, sí, no, es la misma línea, es la línea que usamos en el restaurante, modificada a catering, ¿no? Hay productos que se pueden hacer, hay cosas que no se pueden hacer, valoramos, pero la línea es esa, la línea es la misma línea que llevamos en el restaurante. Pablo, que te queríamos dar las gracias y felicitarte, porque realmente no te puedo decir nada, o sea, como criterio, no puedo sugerirte nada que no hayas sugerido tú o que hemos encontrado en tu restaurante. Con lo cual, felicidades a ti, a tu equipo, maravilloso, porque todo ha sido lo que es la gastronomía, el servicio, la amabilidad. Todo forma parte, ¿no?, de que el cliente se quede satisfecho. Nosotros nos hemos quedado muy satisfechos y decirle a todos nuestros telespectadores, a todo el que quiera venir a visitarnos, que estáis aquí en Málaga, en el centro, y que incluso recomendamos visitar el baño, porque... Sí, el baño sobre todo, que es el sitio más fotografiado de todo el restaurante. Ese es que ha dado la vuelta al mundo, el baño es en fotografía. ¿Me quieres recordar un poco la dirección donde estamos ubicados? Sí, estamos en calle Barroso, número 7, en Málaga, es la zona Soho. La calle que va de Alameda de Colón a calle Córdoba. Bueno, que hay muchos más platos en la carta, que bueno, vendremos otro día a probar otros más. Gracias, Pablo, un besito, de verdad, felicidades. También como hemos conocido a Cristina, que es un encanto, y si ves este reportaje, un beso también a Cristina, que ha sido, la verdad, muy amable, y nos ha encantado también conocerla. Gracias, Pablo. Gracias a vosotros por la asistencia. Bueno, pues fijaros que todo aquí en el restaurante Anchoeta, esto, cordialidad, es estar a gusto, estar bien, ¿no? Y bueno, pues casualmente también nos hemos reencontrado con amigos que también son unos expertos también, esto gastronómico y también lo que es los maridajes. El señor Zambrano, buenas tardes. Buenas tardes, Elena, ¿qué tal? Fíjate, que hemos coincidido también. Sí, es verdad, una sorpresa que nos hayamos visto aquí. Bueno, cuéntame un poquito cómo conociste a Pablo y qué te ha parecido, pues, el concepto, ¿no?, de lo que él enfoca, ¿no?, como sus sugerencias, sus platos y todo en general. Yo a Pablo lo conocí en un restaurante que se llamaba La Deriva, que de otro señor, y que estaba él de jefe de cocina, de chef, y bueno, desde el primer momento que probé su cocina, sus platos, me llamaron mucho la atención, lo bien elaborado que está, que trabaja con productos normalmente todos naturales, todos autóctonos, y me llamó muchísimo la atención. Bueno, y tuvimos, parece que hubo una especie de feeling, y bueno, nos hicimos amigos. Y bueno, lo he estado siguiendo muchas veces, he venido a comer muchas veces a La Deriva.
estuve ayudándole un poco con el tema de la carta de vino y eso, pero bueno, sobre todo me pareció un gran chef. O sea, venía de Barcelona, venía también, había estado en Tenerife, y después, bueno, pues me comentó que tenía la posibilidad, que posiblemente iba a montar un restaurante con su cocina y todo, y bueno, pues nada, me parece, para mí, de Málaga, uno de los, digamos, no el número uno, porque nunca hay números uno, pero uno de los mejores 5 restaurantes que hay en Málaga actualmente. ¿Te dejas sugerir o tú vas por tus platos fijos en la carta o dejas a la sugerencia del chef? Yo normalmente, cuando voy a un restaurante que conozco, o que en principio, si voy a un restaurante que no conozco, normalmente dejo la sugerencia que me dé o el chef o el jefe de sala. Y después, a los restaurantes que ya conozco, pues normalmente voy probando los platos que van elaborando, ¿no? Y siempre me dejo recomendar por el chef, que rara vez me equivoco. Pues muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, gracias, felicitar también a tu señora, que también ha disfrutado, que siempre la opinión de la gastronomía y también de los vinos, cada vez participan más lo que son las señoras, ¿no? Las mujeres, que somos partícipes también, que en un tiempo fue impensable que la mujer pisara un bar, ¿no? Entonces, pues a la señora Zambrano también quería saludarla. Hola, Elena, cariño, que me ha encantado verte aquí, encontrarnos siempre, bueno, encantada de veros. Y nada, aquí disfrutando de la cocina de Pablo, que me encanta, unos platos maravillosos, buenísimos. Y bueno, pasando aquí un ratito, hemos subido a Málaga, porque nosotros ahora generalmente siempre estamos en Marbella, y hemos subido a Málaga a ver a este amigo y a degustar sus platos nuevos, su nueva carta, y buenísimo todo, encantada. Bueno, un placer para los paladares más celestos. Bueno, muchísimas gracias y que sigáis disfrutando de esta velada. Gracias. Un besito.